Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este hermoso día, Señor. Te damos gracias por tu palabra y te damos gracias, Señor, que tú nos declaras que somos la luz del mundo. Jesús declaró en Mateo 5, 14 al 16: Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mis amados y mis amadas, tú y yo hemos sido escogidos para que seamos luz en este mundo. Si la luz principal que Jesucristo mora en nuestros corazones, nosotros somos lumbrera en los caminos donde caminamos. Que tu luz brille, que tu luz sea de beneficio para los demás. Que allí donde tú vayas, tú seas un sacerdote, una sacerdotisa. Porque dice Primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este y todos los días no se te olvide que eres luz en este mundo, que eres de un linaje escogido, que eres sacerdote, que eres una nación santa y que tú eres un pueblo adquirido por Dios. Todo eso para que llevemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Padre Celestial, que no se nos olvide quiénes somos, para que no dejemos de brillar en este mundo de tiniebla. En tu nombre, Jesús, te lo pedimos. Amén. Feliz día.